Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de deportiva. Estamos primero, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Ahora le bien. ¿Qué te preocupa más hoy, el resultado o lo poco que generó tu equipo ante un rival como Cruz Azul? Me preocupa que no tenemos los tiempos para el descanso, la recuperación, no tenemos los tiempos para entrenar, para trabajar, no tenemos semanas completas, estamos en dos torneos, pero eso lo sabemos nosotros, y no es pretexto, no quiero poner excusa, simplemente Cruz Azul juega un torneo, nosotros jugamos dos, y la realidad es que hoy no estuvimos bien, creo que es el quinto partido de 7 fechas que jugamos de visitante en el torneo local y tenemos un trajín importante, creo que hoy lo sentimos, y Cruz Azul jugó su partido, jugó muy bien, sin duda que jugó muy bien, jugó mucho mejor que nosotros, pero bueno, tuvimos algunas aproximaciones también, tuvimos nuestras chances, muy pocas, pero sí, eso es lo que más me preocupa. ¿Algún otro drama? Acá Robert Violeta Alba de Milenio. Venía el equipo con una buena racha, llegaba invicto a este partido. Más allá de ese tema físico y de la sobrecarga que ya mencionas, ¿qué es lo que hay que mejorar para la siguiente? Sí, entonces, así hubiéramos ganado. Siempre hay algo que mejorar y tenemos esta semana para recuperarlos y para poder trabajar en los detalles que siempre se presentan en los partidos. Sin duda que tenemos que seguir mejorando. Vamos a trabajar lo que corresponde en esta semana para enfrentar al siguiente rival y enfrentarlo a nuestra casa y bueno, tratar de seguir sumando. Es un traspié, pero bueno, sin duda que duele mucho, el perder siempre duele, pero bueno, sigo estando muy orgulloso de mis jugadores. Realmente hoy dejaron todo en el campo. Se puede jugar bien, puede salir bien las cosas, puede no salir, pero hoy dejaron todo en la cancha y no hay nada que decir. Salen con la frente en alto porque cuando uno se entrega y deja todo independientemente del resultado, eso es muy loable. Jorge Daniel Sandoval de Canal 6. Ya hablabas de lo bien que jugó hoy el equipo de Cruz Azul. ¿Te sorprende la forma en cómo se plantea el partido, la forma en cómo juega, cómo asunción por momentos a tu equipo que lo derivaron en ciertos errores, incluso en las salidas? ¿Te sorprendió esta parte de Cruz Azul del juego? Sí, pero no me sorprendió porque es lo que venimos viendo, lo estudiamos bien, lo analizamos bien, sabíamos que viene ir ganando triunfos en base a su dinámica, a su presión alta, a salir jugando con claridad. Sin duda que nos costó, hoy nos costó todo, hoy nos costó el aspecto físico, nos costó lo futbolístico, la cancha, todo. Pero bueno, sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que iba a dejar todo en la cancha y como lo viene jugando bien, lo viene haciendo bien. Entonces sabíamos que iba a estar difícil, que había que igualarle y salimos a plantear un partido de presionarlos en su salida. No pudimos, no fuimos intensos, pero bueno, también es entendible, ¿no? La seguidilla de partido y cerrar justo en la Ciudad de México contra Cruz Azul no era fácil para nosotros, pero veníamos con la idea de sacar un buen resultado, pero no se dio. Hay que seguir, esto sigue todavía. ¿Para atrás? Profe, buenas noches, por acá Juan Manuel de Transporte. Está claro que este equipo va a pelear y va a estar en la fase final, pero ¿qué tan difícil es para Robert antes igual el hecho de hacer esta planeación con dos torneos, el hecho de empezar a rotar gente? ¿Cree que no hay el suficiente respaldo por parte de la liga con este equipo que cada semestre está peleando por el título? No, yo no respeto lo que... Yo creo que la liga hace todo lo posible para que todos los equipos que participan en la Liga MX estén de la mejor manera para participar los dos torneos. Pero tenemos un plantel que es vasto, que tiene calidad. El arte de esto es llevarle la dosificación, darle la dosificación justa. Hoy hubieron varios muchachos que costó, que se sintió la carga y el trajín de toda la seguidilla de partido que hemos tenido, y sin sumar o sin contar con la poca preparación que tuvimos previa al torneo. Entonces, es loable la entrega que, vuelvo a repetir, ¿no? La entrega que tuvieron hoy, seguir trabajando y sin duda que vamos a seguir dando pelea porque tenemos un plantel como para dar pelea en los dos torneos. Última pregunta. Hoy, en esa planeación que llevas, ese trajín que va a ir de tantos partidos, entrar media semana a un partido contra Juárez y luego fin de semana otro partido y luego viene la Liga de Campeones de CONCACAF,
¿cómo tienes que trabajar en esa parte para que no te pase lo que le estás diciendo, esa situación física y futbolística, que no te da el tiempo necesario para poder plantear lo que tú realmente quieres y lo que este equipo se necesita para tener un buen resultado? Sí, es el ¿cómo puedo decir? Es el arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tratar de llevar a todos con las mismas cargas, con los mismos minutos de participación o parecido. La dosificación es fundamental, la recuperación, eso es fundamental para la seguidilla de partidos. Después ir corrigiendo mediante videos, mediante entrenamientos cortos, para poder darles una idea y el plan de juego poderlo llevar a cabo sin desordenarnos. Hoy por ejemplo hubieron varios lapsos del partido que propio por el cansancio, por la fatiga, nos desordenamos y le damos las posibilidades a que Cruz Azul no ganara los espacios y las espaldas. Entonces son un montón de cosas que sin duda tenemos que seguir trabajando y que lo vamos a hacer, intentar hacer un poco esta semana para poder después encarar la seguidilla del partido que sigue después hasta la fecha FIFA, poder sacar buenos resultados para nuestra gente. Gracias, buenas noches. Gracias.